Mientras aumentan las tensiones en Europa por el desencuentro entre Rusia y la OTAN, a raíz del supuesto intento ruso de invadir Ucrania, las fronteras rusas con los estados europeos y la OTAN han visto una fuerte militarización. Con la OTAN desplegando miles de efectivos en las fronteras de sus estados miembros con Rusia, y con el envío de decenas de aviones de transporte cargados de ayuda militar para Ucrania. Mientras que Rusia, gracias al despliegue de sus fuerzas y sistemas de armas avanzados como el escudo antiaéreo S-400 y cazas de superioridad aérea Sukhoi-35, ahora ha logrado imponer su presencia militar en sus fronteras y en la región. Sin embargo, lo que en principio fue visto por la OTAN como un despliegue para disuadir cualquier movimiento militar ruso en la región, ahora se convierte en una oportunidad para Moscú para desplegar novedosos sistemas de armas, tanto en sus fronteras como en Bielorrusia y el enclave de Kaliningrado. Siendo que este último resulta de extrema importancia, pues se trata de un territorio ruso en el Báltico, que se posiciona mucho más cerca del corazón de Europa, colindando directamente con Polonia, y que resultaría clave en cualquier conflicto entre Rusia y la OTAN. Es razón por la que resultan preocupantes para la OTAN los nuevos informes que señalan que Rusia ha desplegado en Kaliningrado los nuevos sistemas de armas hipersónicos Kinzhal a bordo de cazas MiG-31K. Pues debemos de recordar que este sistema de armas ya es totalmente operativo y los reportes iniciales apuntan a que habrían sido desplegados en Kaliningrado al menos 5 cazas MiG-31K con capacidad de portar el misil Kinzhal. A la vez que los reportes iniciales señalan que estos cazas habrían sido desplegados en la base aérea de Shkalovsk, que normalmente es hogar de varios escuadrones de cazas Sukhoi-27 Flanker. Pero el despliegue del Kinzhal en la región resulta especialmente preocupante para la OTAN, ya que por primera vez el Kinzhal tendrá dentro de su alcance a las principales capitales europeas, pero para entenderlo, debemos de analizar este misil más a detalle. Debemos de recordar que el misil KH-47M2 Kinzhal es un misil con capacidad nuclear, capaz de alcanzar velocidades hipersónicas de Mach 12 o 14.000 km por hora, aproximadamente 4.100 metros por segundo, lo cual de por sí ya vuelve muy difícil su intercepción. Pero la característica más destacable de este misil es su capacidad de realizar maniobras evasivas mientras vuela hacia su objetivo, volviéndolo prácticamente imposible de interceptar para sistemas como el TAD y otros similares, mientras que vuela demasiado rápido y alto para ser interceptado por otros cazas. Y es que de acuerdo con sus diseñadores, este sistema es capaz de acelerar a velocidades hipersónicas a los pocos segundos de ser disparado, y su alcance varía en función de su plataforma de lanzamiento. Por lo que si es lanzado por un bombardero Tupolev 22 M3, su alcance será de 3.000 kilómetros, pero con un MiG-31K, como los desplegados en Kaliningrado, su alcance será de 2.000 kilómetros, lo que significa que siendo lanzado desde el espacio aéreo de Kaliningrado, podrá alcanzar las principales capitales europeas. Entre los posibles objetivos, destacan Berlín a 480 kilómetros de Kaliningrado, Kiev a 790 kilómetros, Bruselas a 1230 kilómetros, París a 1465 kilómetros y Londres a 1480 kilómetros, e incluso Roma estaría dentro de su alcance a 1550 kilómetros. Lo más aterrador de todo es que después de ser lanzado sobre Kaliningrado, el Kinzhal tardaría menos de 2 minutos en alcanzar Berlín, mientras que Londres o París serían alcanzados en tan solo 6 minutos. Pero debemos de recordar que para destruir su objetivo,
El Quinzal porta una ojiva de 500 kilogramos, que puede consistir en alto explosivo, ojiva penetradora de búnkers o una ojiva nuclear táctica, mientras que este misil es capaz de alcanzar con precisión objetivos del tamaño de un metro cuadrado. Por lo que, dejando de lado cualquier fanatismo político o ideológico, debe reconocerse que el Quinzal en Kaliningrado realmente es un factor disuasivo a considerar, y por supuesto, el posible uso de esta arma en un hipotético conflicto podría resultar decisivo. Por lo que, de momento, no queda más que observar cómo se desarrolla la situación en Europa y esperar una resolución pacífica para un conflicto que fácilmente podría escalar de maneras inimaginables. Pero ahora ha llegado el momento de que tú opines, y si te gustó este video o te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra.